Kawaski, a 45 minutos de Ibarra, está considerado por sus habitantes como la tierra de la eterna juventud. Como muchos pueblos de Imbabura, esta parroquia tiene aire limpio, agua pura y un clima agradable. Pero hay algo único sobre Kawaski. Un ejemplo de ello es Jorge Almeida. Sí, de 105, de 106. Había una señora que tenía la edad de 125 años. La población total es de casi 3.000 habitantes y 14 de ellos llegan a los 100 años. A comparación de Estados Unidos, donde solo hay 23 habitantes centenarios por cada 100.000 personas. Entonces, ¿cuál es el secreto para poder vivir tantos años? La comida más preferida de él siempre ha sido algo que sea con dulce o panela que llamamos. Comía todo lo que producía en el campo, sea en granos, sea en aves, en animales que él cazaba. Esa es la razón para que él viva hasta esta edad. La tierra de los longevos, ¿por qué razón? Porque todavía existen personas que supieron cómo alimentarse, supieron cómo vivir sin estrés, vivir una vida alegre, vivir el día a día sin preocupaciones y sin pensar en acumular riqueza, sino simplemente ser felices. Claro, más cuantas sí comían, abejita, maicito, todo lo que sembrábamos en el campo. Puede decir, esta comida me gusta, dame esa, no, no puedo. Tenemos que comer la comidita que Dios dé. Pero este estilo de vida saludable podría estar desapareciendo. En el 2009 se terminó la carretera que conecta a Kawaski con el resto de Imbabura. Ahora en la parroquia, los pobladores como Odila Franco están preocupados por la salud de sus nietos. El secreto es que la comidita sin curar. En cambio ahora en su hecho ya como curar ya una cosa, ya otra cosa les hace. En cambio nosotros no nos enfermábamos. Les dábamos, por ejemplo, así de remedio. No había ni doctor, nada aquí, ni como ahora tienen aquí en el subcentro. Sabíamos, José, sabíamos ser sanitos. En la actualidad, uno de cada cuatro adultos tiene presión alta y colesterol alto. Estas enfermedades, hasta hace solo 10 años, eran muy raras. Ellos comían más natural. Ahorita hay muchos diabéticos, hipertensos. Es por la alimentación. Ellos no comían lo que es ahora, comen mucha grasa. Pero Pinto advierte que las personas no deben olvidar el pasado. Esto porque el alcohol y el tabaco siempre han sido un problema. En la actualidad todavía hay pobladores como Don Segundo, que tiene 96 años y goza de buena salud. Todavía puede trabajar. Pues no es solo cuestión de alimentarse bien. Una de las teorías del por qué viven tantos años es que los pobladores se sienten orgullosos de su pueblo. Todavía se mantienen las tradiciones de las personas de antes, las corridas de toros, las carreras de caballo. Cada fin de año es esa tradición que siempre se ha tenido de hacer sus muñecos y quemarles a la hora que se termine el año. Dicen que ahí se debe quemar las cosas malas que tal vez en el transcurso del año ha vivido, se ha tenido alguna mala energía. Se hace con un optimismo para el nuevo año de que todo nos venga mejor, días mejores. No existe una respuesta concreta del por qué las personas viven tantos años, pero casi todos están de acuerdo con la idea de que el amor de la familia tiene mucho que ver con su buena salud. Podemos ver el caso de mi abuelo que tiene 106 años, está muy consciente, algunas partes en lo físico ya tiene deficiencias, pero mentalmente él está muy bien. Eso es gracias a que él siente el cariño de su familia, que está siempre ahí pendiente y no han sido abandonados en un asilo de ancianos. Aquí en el pueblo todavía los adultos mayores es lo principal, la base de la familia, y ellos prefieren vivir hasta el último de sus días en su hogar. Un ejemplo de ello es Jorge Almeida, que celebró su cumpleaños 107 junto a toda su familia.